¿Cómo estáis, hermosos? Pues bienvenidos a estos vídeos que vamos a sacar contando cosas. No sé si llamarlo contando cosas, contando historias o qué, pero me gustaría que participarais vosotros también de este tipo de vídeos, ¿vale? Yo hago el primero y espero que vosotros me los mandéis los vuestros a misterio51contacto@gmail.com contando vuestras historias, siendo breves y concisos, no sé, todavía el tiempo, lo que tarde yo, podéis tardar vosotros. Este va a ser el primero de muchos, espero, ¿vale? Lo subiremos al canal de YouTube y también, ¿por qué no?, a iVoox. Extraigo el audio y los subimos a iVoox y los escuchamos también en los programas, ¿por qué no? Vuestras historias tienen sitio aquí en Misterio 51, ¿cómo que no? Así que, amigos, ya sabéis, contadme vuestras historias a través de un pequeño vídeo grabado con el móvil, con la cámara, con el OBS, con lo que queráis, ¿vale? Y lo subimos aquí al canal. ¿De qué vamos a hablar? Pues mirad, de las sincronicidades. Os cuento un par de ellas, breves, tardamos poquito y espero pronto las vuestras. Venga, sincronicidades. ¿Qué entendemos por sincronicidades? Bueno, yo creo que son aquellas cosas que uno no se lo puede creer, pero suceden. Se dan circunstancias en las que uno dice, yo tenía que estar aquí en este momento y en este lugar porque algo lo quería o no. Esto que decimos siempre de estar atento a las señales. Hay cositas ahí por el mundo, por nuestro día a día, que nos pueden indicar nuestro camino, ¿no? Si nuestro camino quizás es el adecuado o no lo es. Cuando hemos perdido la fe en seguir un camino u otro. Y es muy interesante contar las sincronicidades. Yo voy a contar una rapidita, lo hacemos breve. Y fue en el río Órbigo. Ya la he contado en muchas ocasiones, pero bueno, la contamos otra vez. Es que se dieron un montón. Yo empecé mi investigación en el río Órbigo cuando, yendo en un viaje de trabajo, escuchando a Milenio 3, Paco Pérez Avellán, en ese momento dar su descripción de cuando estuvo en este accidente, 49 fallecidos, no sé si fueron, recuerdo, 44 niños y 5 adultos, algo así. El caso es que, bueno, el programa era espectacular. Si no recuerdo mal, temporada 10, programa 2. Y bueno, pues el caso fue así, ¿no? Yo iba en el coche y iba súper impactado con Río Órbigo, y cuando levanto la vista, ¿sabes dónde estaba yo? Al ladito me ponía el cartel Río Órbigo. Estaba pasando por encima del río Órbigo, bueno, en este caso por el lateral. Y claro, ¿qué os voy a decir? Que me tuve que ir para allá. Y ahí comenzó gran parte de lo que hacemos a día de hoy aquí en Misterio 51, en ese giro de volante. Porque sí, lo llamo giro de volante porque en este sitio se han dado esas circunstancias. Yo he hecho ese viaje como unas 27 veces, pero siempre aprovechando que iba por trabajo y bueno, pues yo iba a hacer más cosas. Yo iba a León, de León iba a La Bañeza, de La Bañeza iba bueno, hasta el final de todo, hasta el Bierzo, bueno, al final de todo. Que no me sale ahora el nombre. Y el caso es que a la vuelta ya, pues cuando pasas otra vez por ese punto, llevas aproximadamente unos 900 kilómetros, de hecho, más o menos. Y claro, estás cansado. Y yo muchas veces digo, ya pasaré otro día, si esta semana, si el jueves tengo que volver, o si la semana que viene tengo que volver. Y me iba. Y siempre pasaban cosas, ¿no? Y uno de los días yo hice ese giro de volante. Cuando estaba súper cansado, de hecho ni me apetecía quedarme, era muy tarde, no me iba a encontrar a nadie, yo quería ver a un señor en concreto que ya había conocido en otro viaje y quería volver a preguntarle más cosas. El caso es que me sobrepuse a mi cansancio, tiré para allá, hice ese giro de volante una vez más y cuando llegué allí pues no había nadie, eran las 4 de la tarde casi, no había ni Dios por allí. Y bueno, pues nada, aparco cerca de la casa de este señor, que era una segunda vivienda encima, o sea que encontrarle era lotería total y absoluta. Y claro, evidentemente allí no había ni Dios por la calle, no había nada. Pues nada, voy a coger los trastos, pues la grabadora, la cámara de fotos, el móvil. Y cuando me levanto así un poco la cabeza, me tocaron la ventanilla y era este señor, ¿no? Qué curioso, Hablé muy poco con él ese día, pero me dio una información que me serviría a mí para continuar en el camino, ¿no? Nada, me dijo que se había enredado un poquito tomando algo con un compañero, un amigo, un conocido, y que llegaba tarde a casa a comer, que la mujer le iba a regañar y tal. Digo, bueno, nada, tranquilo, no te enredo, ya nos veremos en otro momento. Avanzó unos metros y se dio media vuelta y me dijo, pero David, si quieres más información, hay un amigo mío que es historiador, ya es un señor mayor, pero bueno, tal, llámale, habla con él. Esa pequeña información me hizo darme cuenta que yo tenía que estar ahí en ese día, en esa hora y en ese momento, porque es que, fijaos, ¿no?, lo enrevesado de todo esto, que se tenía que dar esa circunstancia especial, ¿no?, que yo llegara justo en ese momento, porque pasaba él, pues tenían que ser las 4 menos cuarto, las 15:45 no sé cuántos segundos, porque es un trayecto muy cortito en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, eso fue una sincronicidad, pero se han dado muchas, ¿no? Se han dado muchas. A mí me han dado información de ese caso en Madrid de una manera muy extraña, muy rara, muy de sincronicidad, ¿no? Yo otro de esos viajes que son eternos, ya os digo, cuando yo llego a Madrid, pues no sé, de los que saldrán, 1100 y pico, por ahí saldrán, 1200 y algo. Bueno, son entre 12 y 16 horas, depende de lo que te enredes, ¿vale? Pues ya llegas muy cansado, y yo llego allí y llegaba tarde a un partido de fútbol de mi hijo, os lo resumo muy rápido que no quiero que se haga un vídeo muy largo, y resulta que nada, llego, ha estado lloviendo, ¿qué tal van los chicos? Bien, bien, ahí están jugando, y me pregunta el abuelo de uno de ellos, bueno, ¿de dónde vienes? Que llegas tarde, David. Digo, bueno, vengo de viaje, que tenía que haber llegado antes, pero me he parado en Benavente, yo no les digo lo que hago a nadie, ¿sabes? ¿Sabéis? Entonces que digo, nada, me he parado a echar un poquito una cabezada, que venía muy cansado, y a merendar algo y tal, a comer algo, y me dicen, estoy en Holanda, pues mira, yo en Benavente, yo tenía una ruta de tráiler por allí, me acuerdo, yo jope, hace unos años hubo un accidente muy grave que nos pasó el autobús a nosotros, un autobús nos adelantó y se cayó por un puente. Bueno, yo le dejé que me contara todo, mi cara de estupefacción era brutal. Y ya le dije al rato, después de que soltara todo lo que tenía dentro, lo que yo estaba haciendo allí. Yo no me había parado ni a comer ni a echar la siesta, sino a investigar este caso, ¿no? Y me dio información brutal que ni se la he escuchado a los programas de Iker o de gente donde ha salido este caso, ni tampoco en los archivos que he podido consultar de los juzgados ni demás, ¿no? Entonces, cuando, claro, obtienes ese tipo de información de alguien que es el abuelo de uno de los amigos de tu hijo que juega al fútbol en Madrid, después de haber estado allí, uno de viaje larguísimo, o sea, fue una sincronicidad bestial. Y es que en este lugar eso ha pasado más veces. Eso ha pasado más veces. Llegar y encontrarte a la persona adecuada en el momento adecuado, en el minuto adecuado. O la información que ya ibas a dejar de investigar, porque ya había sido muchas veces, como me pasó con este señor y me contó lo del historiador, me dio otra ventana para seguir camino, ¿no? Así es que, amigos, las sincronicidades se dan de muchas maneras. Recordad que no es lo mismo girar a la izquierda que girar a la derecha. Uno puede ir al trabajo toda su vida por el mismo camino y perdérselo todo. Y un día, solo un día, hacer un giro, ir por otra calle, la calle de al lado, y cambiarle la vida por completo. La vida es así, la vida es un camino sin señalizar, sin identificar, sin saber por dónde vamos o qué hacemos. El caso es estar atento a las señales, estar atento, percibir lo que pasa. Hoy día con los móviles estamos tan distraídos que no nos enteramos ni de quién viene al lado, ni de si tenemos una fala de frente o nos va a atropellar un coche. Yo esto lo digo mucho y yo creo que es así. Y hay veces que también yo estoy en mi vida esta triste y estamos a nuestras cosas y no estamos atentos a lo que sucede, pero cuando tienes esos momentos de lucidez y te puedes dar cuenta de lo que está sucediendo, en ese momento sois más felices. Darse cuenta de las cosas nos hace disfrutar mucho más de las cosas. Yo os contaré otro día la investigación con Cuarto Milenio en Cheles, que ahí también hubo sincronicidades muy divertidas y... Igual, ¿no? Fue un viaje larguísimo, eterno, pero bueno, cuando pasan cosas, uno es consciente y las disfruta de una manera muy pura, muy real. Ya os contaré cosas. o del viaje a Ochate, o de, bueno, de un montón de cosas más, o simplemente contaremos alguna leyenda de nuestro amigo Antonio. Pero haremos nuestros vídeos estos cortitos contándonos nuestras películas, así que amigos, ya sabéis, a través de Misterio51, contacto@gmail.com, enviadme vuestros vídeos, consultas, preguntas, lo que queráis. Sabéis que estamos en iVoox, iTunes, Instagram, Twitter, lo tenéis todo debajo, ¿vale? Aquí debajo, darle al clic, darle a suscribiros, darle a la campanita para que os salga cuando subimos un vídeo. Y debajo le dais a mostrar más y podéis ver pues cómo donar y colaborar con el programa para así ayudarnos a hacer este tipo de salidas, o yo que sé, que se nos ha roto un equipo, a cambiarlo, etcétera, etcétera. Con las formas de contacto, Facebook, grupo, página, y como veis aquí debajo tenemos también ya un canal de música en una de las páginas de Facebook, es 51 Music. En el canal de juegos también, en Twitch, quedamos y hacemos partidas con amigos, pues no sé, de Warzone, de War Thunder, bueno, de algún juego que os guste, y si lo tenemos, pues le echamos un ratito con vosotros, lo grabamos y lo subimos. Así es que ya sabéis, nos vemos pronto en Misterio 51. Hee hee hee!